Sean bienvenidos a nuevos stream aquí en el canal de Johnny. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a estar jugando un rato. Un ratito. Espero les haya gustado el nuevo video que subimos. Espero le hayan dejado su like. Recuerden que esos likes apoyan muchísimo. Aunque no lo parezca, la verdad es que sí, apoyan un chingo. Estoy pensando en que no le subí la velocidad del ventilador a mi procesador. ¿Steven? Pues adelante, Duchi. Vamos a darle. A ver, voy a colocar esto en gaming. Y ya está. El Dr. Tears Respect ya es oro. Ya es oro. ¡No mames! ¡Ya llegó al oro! Y lleva unas horitas jugando Rainbow. ¡No mames! Nos ganó. Muchachos, lo que se viene, lo nuevo de Nvidia, es aterrador. Bien, tengo todo este espacio aquí. Y aquí, bien. Este es todo el espacio que estoy usando. Pero el problema es que si giro la cámara, se va a ver aquí fuera del de la pantalla verde. Entonces nos toca así. ¡Pato! Lo que se viene nuevo de Nvidia. No se viene nueva tarjeta gráfica. La verdad, Nvidia dejó el gaming de lado. Van a decir ustedes, no mames, pero si es. Pero si es lo que más dinero les ha dado. Y sí, tienen razón, pero Nvidia ha llegado muchísimo más lejos, güey. Muchísimo más lejos. Y creo que ha descubierto que el gaming no lo es todo. Ha descubierto que el gaming ahora es algo irrelevante. Obviamente van a seguir haciendo tarjetas gráficas, pero ahora la tecnología de las tarjetas gráficas en realidad va más allá de solo leer gráficos y procesar gráficos para juego. Va más allá de eso. Y es abismal. Es abismal, güey. Y todo eso tiene que ver con la inteligencia artificial. Tiene que ver con... ¡Hola, Chichi! Te iba a decir que si nos uníamos a ti. ¿Yo te oigo bien? ¿Aquí yo te oigo bien? Pero como alguien dice que se escucha doble... Que correcto, no sé en Steam. Aquí no. Aquí también, pero decías, más, aquí también. Más bajito. Más bajito, no me dejas terminar. No me dejas terminar. A ver, eso es cuando ya estés dentro, ¿eh? Mira, ahí me estoy escuchando. Mi culpa. Tú sigue hablando y vas a ver que me vas a... O sea, es que cuando el micrófono se queda full en silencio, empieza a captar el sonido de los audífonos. Eso es lo que pasa. Chica-chi. Es aterrador lo nuevo que se viene en las IA.
A ver una cosa, quiero ver una cosa aquí en Maverick. Perdón. Vamos a jugar estándar. Sí, porque no has jugado y la verdad tienes que estar al full power, ¿eh? Chiquechi, no has jugado en... Uf. 2 semanas. Correcto. Y aunque digas, ayer jugamos. No. Eso no es suficiente. Sí es. Ah, sí jugué la patada. Ah. ¿Cómo? No. No, es que no te entendí. Se bajó el volumen. Ya me dijiste. Bueno, ya no me nada dijiste más. Que jugué la patada. Ya no digo nada más. Ya no lo intento arreglar porque yo no escuché nada. O sea, escuché. Escuché eso. Literalmente. Ya estoy. Ay, espérame un momento. Ya me pegan. ¡Ay, genial! ¿Cómo así que ya estás? Sí, ya estoy en el juego. Pues tendrás que esperar alrededor de 15 minutos. ¿Por qué? Porque te envié la invitación. Ajá. Ah, y seleccioné estándar y de inmediato se puso en matchmaking. Así que ya estoy en una. ¡Salte! Es estándar. Si me salgo, me banean. O sea, le diste antes de que murieran. No, o sea, yo te invité y fui. Ajá. A seleccionar el... sí, bro. Yo lo jugué en Xbox clásica, bro. Y tenía todas las mecánicas. Tenía esta madre. Tenía, no mames, un chingo de cosas. Sí, Duchi, o sea, le di en... Seleccioné la partida estándar y de inmediato entró en matchmaking. Y yo de imbécil, todo manco, tratando de cancelar la búsqueda. Y justo cuando le di, ya había encontrado. No, tendrás que esperarme 15 minutazos, no mames. Bueno, seguiré con tarea entonces. Si quieres puedes irte jugando unas rápidas para calentar. Rápidas, no estándar. Rápidas. Pues si quieres, ¿no? Si quieres. Si es el mismo Rainbow que estamos hablando, Summer. Sí, viene por abajo. Entré a una rápida y nos tocó Fortaleza hace tiempo, no menos ese pinche mapa. Súper viejo, ¿eh? ¿Por qué no lo ponen en clasificatoria? ¿Está feo, mami? ¿Feo? Sí, ah. Está. Sí, donde me mataban siempre, ahí estaba feo. Que era la... Era como una cúpula, ya no me acuerdo. Sí, bro. Entonces sí, era el mismo. Ya ni me acordaba de este mapa, te juro. Creo que lo jugamos muy, muy poquitas veces, ¿eh? Sí. Un güey disparó y destruyó el C4 en el aire. ¡Oh, por Dios! ¡Justo lo vi! ¡What the fuck! ¿Te destruyó el C4 en el aire? Y alguien es que me unía a una que ya había empezado.
Ah, o sea, la estabas expectando. Ok. Bueno, si hicimos dos bajitas de... Tiran un C4 y lo destruyen en el aire. Ay, ¿qué está haciendo este güey? Porque no veo el punto. ¿Viste eso? La Sofía esquivó todas las balas. Tiene que moverse. Dejó que plantaran. A mí me encantó el Rainbow Six 3. En ese entonces que trataba más de... Del bioterrorismo. Perdió casi 10 segundos peleando con Sofía y esperando a que plantaran. No te puedes quedar así. Ay, la música la tenía activada. ¡Qué pendeje! Vale. Capibara. Caca, cara resignada, explosión culo, cara dinero en la boca. Cara dinero en la boca. Jugar otra vez con mamá. ¿Vas a jugar el juego de Final Fantasy que te dijeron ayer? Final... No. Ah, está gratis. Yo sí. No, ya sabes que no me gusta el terror. Es que no lo entienden. Hablo en chino. Solo quieren verme chillar. Son crueles, todos ustedes son crueles. Ya no. Ya no. ¿Ves? Ya le trajiste el recuerdo al Capi. ¿De qué? Pues del juego este. Es que sí, está chido. Yo solo he visto hasta nivel 3. Nivel 2, digo. Que tienes que ver una tele y por una puerta te entra Freddy y por otra puerta te entra Foxy. Tienes que pausar a uno y evitar que uno entre y te mate. Cualquiera de los dos tienes que ir pausando a cada uno. Y de paso hay uno en medio que entra con... Que ese no lo puedes pausar. No, que tiene que escuchar los sonidos que hace. O si no, te mata. Está chido. Tienes que jugarlo. Estoy bien. No entiendo ese mapa de frontera, ya no me acuerdo. ¡Ay, es Duchi, José! ¡Qué vato pendeje! ¡Oh, por Dios! Estoy jodido. ¡Uy, no! Estoy jugando re mal. Eso, calienta. Todo está bien. ¡Ay, pinche Sammy, cara de popó! ¡Oh, hijo de su pinche madre! Yo no sabía que estaba ahí. Oh, por Dios. Hola, José. Hola, Yandel. Hola, Yandel. El huevo, perdimos. Dale. Porque apenas llevamos 1-0, ¿eh? Ay, Dios mío. A huevo, bro, te salvaste. Chicos, para apoyar la causa LGTB voy a cambiarme de género a un ventilador. Ah, era en esta la oficina del comandante. ¿Te acuerdas?
La estrategia que ella tenía ahí con Bandit, que era el único personaje que tenía. ¿Cuál mapa? Fortaleza. Ah, no. En la oficina del comandante. Que ella no. Me ponía a la par de una bomba y por un espacito miraba. Ah, que te ponías encima de un escritorio. Ajá. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Chiquechi. No hay info, este güey está solo. No, hiciste bien, bro, en aprendértelo. Estaba jodido este hombre. Hiciste bien, Yandel. Por cierto, muchachos, espero hayan visto el nuevo video que subí hoy. Bueno, lo subí a las 12 de la tarde y se publicó hasta ahorita a las 8. Espero lo hayan visto y hayan dejado su like. Por favor, muchachos, gracias. Apoyen con sus likes, con sus super likes. Estamos perdiendo. Nos están dando unas patadas en las nalgas. No, no, eco con... Oh. ¿Cómo va la partida, mami? 0-2. Y nosotros también, ¿eh? Nosotros también estamos siendo apaleados. No sé por qué le quitaron la acoja a... O sea, ¿por qué no le dieron la acoja a Echo? Sí. Sí la puede aprovechar bien. Ay, no puede ser. Gracias, Yandel. Gracias, Yandel. Sí lo dejé ahí, güey. No, no se puede mantener. Ah, no se mantiene. ¿Dónde lo dejo? Iba bajando alguien por aquí. Buen Deimos. Capibara. Dijeron que se viene una Mother Warfare al mundo, quizá. Ah, sí, bro. Ya perdimos. Me lo estaban marcando en otro lado. Ay, ya no me vuelvo a confiar de la gente. Es el último que he sacado hoy, Yandel. Bueno, maté uno. Bien hecho. Maté a otro, pero no lo llegué a rematar. Me lo estaban marcando, yo de tonta les creí. Todavía no quedan estaba ahí, no estaba en otro lado. Dale, mami, tú puedes. No, es que Echo ahora es de velocidad 2. Ay. ¡Oh, hijo de tú! ¿Qué? ¿De dónde fue eso? ¿Cómo que me hizo daño? Ya entendió el mensaje, está muerto.
No mames, estoy jugando muy cagado, ¿eh? Llevamos 2-1, ¿vale? El bro estaba haciendo el gusano, dice. No, voy a ver. Tarra, 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 tarra. Es el último que subí hoy, bro. El último, el último, el último, último, último. Pero vayan y denle su like, dejen su like. Mucho amor. A la madre, ¿cómo se llama el rango color morado? Diría que hay dos. Hay uno que es como... Bueno, el rango champion que es como rosa. No, es morado. Y no sabría decirte. Creo que es esmeralda o... No sé. Hay uno en el equipo que tiene eso. Ya, güey, ya. Es que sí, bro. Por cierto, hoy se suponía que íbamos a jugar con Eric, pero no me dijo nada. Yo estaba esperando. Me gusta que me digan a mí en lugar de yo a ellos para que no salen desilusionados. Otra vez se bajaron los FPS, carajo. Un momento, voy a revisar qué es lo que tengo abierto aquí. No tengo nada abierto, esto es increíble. Ok, sí, tengo un chingo de cosas abiertas. Pero son necesarias, o sea, no mames. Pipipi. Dios mío. Nat. Qué susto, mamón. Nip, nip, nip. Qué buen susto me sacó ese animal, perro del carajo. Estaba atrás de él. ¿Por qué arrojaría eso ahí? Ah, sí, cierto. Vamos a probar el arma de Bandit en el señor Cero con el cañón largo, ¿eh? Miren, 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 miren. Es que resulta ser que esta arma hace 32 de daño, pero con el cañón largo hace 35, solo le sube 5 de daño. Verde. Diríamos que es muy poquito, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver qué pedo. Caje, caje. Ya, Capi.
10 seconds. Vale, Luchi, ya vamos a perder, ¿ok? Estamos 3-1. ¿Sí te gustó, bro? Espero que sí. Espero que sí te haya gustado, bro. Está basado en este juego. Personaje Sledge. Es un genio ese cabrón. ¡Ay! ¡Yo no vi nada! ¡What the fuck! No, o sea, es quien es una porquería, güey. Es un trozo de pizza. Lo que me comí no tiene nombre. ¡Míralo! Bueno, ya acabamos, ya acabamos, ya acabamos. Ya voy para allá. Yo no identifiqué a este pedazo de porquería que está aquí. What the fuck? A este cabrón que está aquí arriba, cabrón, no lo supe identificar. What the fuck? Actualizando medidas de seguridad. Ay, Dios. ¿Qué pasó ahora? Vámonos a la verde. ¿Cómo va tu partida, mami? ¿Ya casi acaba? Sí. Vale. Casi lo mato. De las rápidas, sí te puedes salir, ¿eh? Sin problemas. Te voy a invitar de una vez. Fallido para hacer la acción. Falta. ¿Ah? Nada, nada. ¿Me puedo salir? Sí. ¿Si es rápida? Si es rápida, sí. No ayudan en nada. Ahí te sales ese corto. ¿Y por qué? Pedazo de popó. Sí, moscas cayeron como popó. Como moscas. Como popó. Vale, vamos a jugar estándar. Estamos en entrenar. Sí, es que el me di cuenta que el ranked es el que da más puntitos estos amarillos. Entonces, si quiero llegar a los 200,000, que apenas llevo 106,000. Yo tengo 1,000. No mames, bueno, pero tú estás comprando personajes, ¿está bien? ¿Ya casi los tienes a todos? Ajá. Yo sí creo que falta un chingo, ¿no? De atacantes tengo 22, de 36. Ajá. Y de defensores tengo 20, de 35. Porque de defensores ya no me gusta ninguno. Pero es necesario tenerlos a todos. No me gusta la Melusi, no me gusta Guamai, no me gusta Goyo. Y así. Y Melusi estaba bien. Está bien, cool. No, solo lo colocas en lugares por donde piensas que van a entrar y ya. Y esa puede ir bien con una. Espera. En lugar de voy a llevar a esta. Toma. A ver.
Esa se puede Tres años. fusionar bien con una. Con una, Thorn. Colocas el Banshee de la Melusi. Y colocas el Thorn. Y cuando entran, pues como el aparato de la Melusi los reduce la velocidad. O sea, tú aprovechas y les. Bueno, la habilidad aprovecha y se los chinga. Vamos a hacer la strat. Es muy sencillo. Vas a irte a la ventana como siempre. Pero vas En a la arrojar cross. tus trampas. Vas a Ajá. arrojar tus trampas. Y yo entro a plantar. Ajá. Es la misma de siempre. Es más, no, no, yo Okay. tengo que llevar Claymore. Está sencillo, está sencillo. Ah, pinche cross. Para poco. Esa se puede encargar, Eddie. ¿Qué pedo? Entró, salió por la ventana. Se la tapó. Cobarde. Qué pendeje el... Oh. ¿Qué es eso? ¿No vas a venir por aquí? Por tu ventana, no. Si tú estás ahí, no. ¿O a qué te refieres? Ajá. Me dices Ay, por cuando Dios. rompo y... ¿Hay alguien cerca de aquí? Es más, tú no tienes que Ay, ni Dios. entrar. Pero creo que hay alguien aquí a la derecha pegado. Es un holograma. No, me refería a alguien más. Vale, solo quedamos nosotros. ¿Estás lista? Creo que tiraron C4. A ver. Me... Dicho y hecho. Ok, Me ya había dicen. Warden. Es Warden, es Warden. Ay, Dios. Está al fondo de la habitación. Bueno, tenemos 1:20. Llévate el animal. Warden. Warden muerto. Creo que es Warden. No me dio tiempo ni de ver. Destruyeron mi Claymore. ¿Están pegados a mí? Bueno, cuando quieras. Bueno. Ya. ¿Un humo a mí? ¿Un humo a mí? Rápido, rápido, mami. ¿Ya ¿Un humo a tiré? mí? ¡A mí! No, se fue para el otro lado. No, mami, era donde yo estaba. O sea, que me lo arrojaras a Perdón. mí encima. ¡Fuck! Ese cabrón rompió la Claymore hace rato. Rayos. Fíjate en el sedas, no en el de al fondo. Está tumbado. Se ha tumbado, no le prestes atención. No le piques, mami. Uy, buena, 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 buena. Muy buena. No dije nada. Bien hecho. Nos salió bien, la rescatamos, no mames. Ches ojetes. Lloraste de mis granadas. Todo el tiempo fueron así. No, las A arrojaste bien. propósito. O sea. Las granadas, las flashes, iban por arriba. Pero un humo, yo sí quería un humo para protegerme. En el librero, un humito en el librero. Tiré para arriba. Pues sí, puedes enviar uno allá arriba y dejarme uno a mí. Son dos. Y rompieron la Claymore, hijos de su pinche cola. Pero bien hecho, bien hecho. Vuelve a repetir la estrategia. No.
De este juego, en este modo, mejor dicho, son... Agarraron mi drone. Sí, aquí lo veo. Vale, un castle. Ahora sí estoy jodido. Voy a tener que traer granadas. De este modo de juego, que es estándar, son 4 rondas. Ganadora 4 rondas. Si llegan a empate, igual, o sea, ganas en 4 rondas. Pero en Ranked también son 4 rondas. El ganador a 4 rondas. Pero si llegan a empate a 3, o sea, 3-3. Oh, por Dios. La cagué. Se me escapó la granada. Estoy viendo una cámara. Hay alguien aquí cerca. Mete dron y aprovecha. Y yo le lanzo una granada para sacarlo de ahí. A ver. Uy, están dos encima del mueble ese donde tú te ponías con Caín. ¿Te acuerdas? Ahí sí. Hay dos. Te quité la pared esa. Mami, tienes una cámara ahí. Aquí. Dispárale a... Hazte al otro lado y dispárale por el flanco. Por aquí. Rápido, rápido. Uh-oh. Tienes que moverte rápido, rápido, rápido. Porque estoy descubierto y me pueden hacer el sándwich. Mateo, buena. Sí. No lo puedes traer de aquí. Sí, puedes darle al costado a la cámara. Eso. Listo. Es todo. Vale, comienza el ataque. Ya sabes. En chinga. Ah, me disparó desde arriba. Sigue arriba el güey. El Capan estaba allá arriba. Sí, estaba allá arriba. Me mató de ahí. Ahorita saltó. Es que pasó eso. O sea, se bajó de ahí, pero estaba ahí. Ay, mueble. Dios mío. Mueble, mueble, mueble. Rayos, debimos entonces hacer la otra. A esto me refiero con que hay que tener un plan A y un plan B. Funcionó la de la osa. Ahora había que traer al capitao. Claro. Cielos. Ya me iba a poner a plantar y el güey allá arriba. Hijo de su pinche cola. Te dije que había Darryl. Sí, pero si lo viste tú, debiste haberlo matado. Él no tiene a dónde huir. ¿Cómo? Porque no, me estaban no viendo del otro lado. Y alguien quiso que estuviera la cámara y no me podía mover. Porque luego me dijo, tira. Ay, mami. Puedes hacer las dos cosas. Ya. Puedes hacer las dos cosas. Ya. No. Puedes hacer las dos cosas. No te puedes centrar solamente en una. Puedes hacer hasta 5 cosas en chinga. Solo tenemos 3 minutos. 3. No 5. 3. Que antes las partidas rápidas tenían 5 minutos. Vale, vámonos por arriba. Que no sé cómo hacemos para abrir las trampillas. Bueno, entremos por ahí, por aduanas. Es que no sé cómo se llama este sitio. Ay, yo pensé que vale, por aquí. Me dices aduanas y yo, ¿qué es eso? No, o sea, ¿por dónde vamos a entrar? Por allá no era, ¿eh? Te fuiste muy lejos. Pero si aquí están las bombas, ¿no?
Mira bien. Nosotros atacamos por baño. Por Oh. baño. Oh. Hay un holograma aquí. Hay dos hologramas aquí. Creo que aquí está jugando la pendeje esta de la Libby. Maldito. Listo, me vio. La destruí, pero me vio. ¿Dónde Vale. está? No, el prisma ya quedó destruido. Vamos. Córrele, mami, córrele, córrele. Oh. Oh. No, 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 me comí. Mami. Me revolví. Se me olvidó la Claymore. ¿Lista? Abriendo. El dron, qué pido. ¡Ay, Dios! Está en el pasillo. Giro. Te puede agarrar por la espalda. Ten cuidado. Tienes una pared blanda atrás de ti. Ok. Eso fue raro. Pero si le di todo a ella. Bueno. ¿Por qué giro no es una Le di cámara, todo carajo? a ella. No están escuchando estos güeyes. No sé por qué giró a la derecha si lo estaba escuchando que venía por ahí enfrente de él. No sé por qué giró a la derecha. O sea, entran en pánico muy rápido. ¿Qué pasó, mami? El EO. Ay. El EO. No sé si traer al Tachanka. EO. Ah, no sé si traer al Tachanka. ¡Jesus! Pam, 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 pam. ¿Por qué fuiste hacia ese lado, mami, ahorita? Me asustaste, ¿eh? Dije, no Perdón. mames. Suicidio voluntario. Es que no sé, yo pensé que estábamos del otro lado, no sé. ¿Te acuerdas donde yo pongo las Claymore y todo eso? Yo pensé que por ahí. Por eso, mami, o sea, 2 semanas y ya se te olvidó el mapa. No mames. Ah, esa no era necesaria, pinche smoke, ojete. Ay, Dios. Me vio un dron. Si eres una mujer empoderada, como dijo el señor Yandel. Yo. Mossy es el objetivo de Daymans. Si Mossy está afuera, va a venir por él. Están afuera, están aquí. Deja las cámaras, mami. No, ahí está allí. Ay, no le di. Está al fondo. Genial. La mató. Ah, no, sigue ahí al fondo. Sigue ahí al No fondo. piques más, no piques más. Es imposible pero salvar a este güey. Está jodido. Está aquí. Me está viendo a mí, me está viendo a mí, me está viendo a mí. Me está apuntando a mí, me está apuntando a mí. Le puedes dar. Está No. volteada, está volteada. Le puedes. No, está volteada. No voy a piquearle. Si me dejo influenciar por el... Por las bajas gratis, no, gracias. No son bajas, es matarlos ya. Ush. Está aquí.
Se formó una pelea aquí afuera. Muy buena cámara esa, ¿eh? Tienes completo control de ellos. Queda la Jin. ¿Qué tiempo la pongo? Yo vi que bajó. Ah, no, cruzó para el lado derecho. Ah, es un tonto el smoke. Ay, casi la mato. No. Uf, debía arrojarle más fuego ahí. ¿Cómo quedó? Quedó tieso con un brazo estirado. Vamos para arriba, mami, córrele. Ah, cruza los dedos de que salga bien esta strat, ¿eh? Últimamente todo nos está saliendo mal. Bueno, es, no creo que es por la esto. Falta de la práctica. Ay, mami, pero si es la verdad. Ni que fuera mentira. Por cierto. Alarma de Frost, colócale cañón largo. Aprovecha, rápido. Cañón largo. Me lo dices ya cuando faltan 5 segundos. Me acordé a tarde, no es mi culpa. Entonces, me acordé tarde. Si le colocas cañón largo a esa arma, alcanza los 40 de daño. Mami, rápido, ¿dónde estás? No me jodas que no te ocurras. Bien, es que me estaba persiguiendo un dron. Ay, no, mami, ¿qué importa el dron? Ay, mami. Como si no te van a ver. Ajá. Perdiste los 30 segunditos que tenemos para preparar esto. Hagamos esto rápido. Oh. ¿Por dónde entraron? ¿Abajo? Ah. Abajo, creo que es abajo. Sí. Me vale no contestes. Madre, yo no contesto. No contestes porque es imposible que puedan entrar. O bueno, imposible que abran rápido. ¡Está conmigo! Voy a saltar. Voy. ¿Por dónde? Está conmigo, Jing. Voy para allá. No me la creo. Me llegó por la espalda, dos caer. Esta escopeta es más rara. Es insoportable. Ni enterado estaba que estaban adentro. Buena esa, mira. Ush. Oh, me pica la espalda. Ah, ching, que estaba en la ventana. Acabo de caer en cuenta. No me dices si yo fui a ver. Y por qué me llegó a caer. Mami, yo me había ido hace rato. No me viste caer. Sí, pero yo dije, yo te pregunté, ¿dónde? Y no me ¡conmigo! Dijiste. Te dije conmigo, ya sabes dónde yo juego. A ver, repitamos. Va, pero ¿conmigo dónde? ¿Abajo o conmigo arriba? Lo dije, conmigo estando arriba. Arriba, dije, ¿ves? Conmigo. No me dices. ¿No me ves? No me dices. ¿No me ves? No. ¿No me ves? No.
¿Le pusiste el cañón largo? No me das cuenta, rápido, 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 rápido. Oh, ya no había un dron. Pinche. Puedes aprovechar mejor la trampa ya, Pin 4. Puedes aprovechar la trampa ya. Es que me sobra una. Mira, mami, usa este agujero que hice aquí para que pique este. Ay, no miro nada. Asómate un poquito. Están entrando por la ventana mía. Voy. Sí, ya lo vi, justo. Está tocado, ¿eh? Ten cuidado tu espalda, ¿vale? Utor, que me mate. Recuerda que no puede entrar porque pisa la trampa. Sí. ¿Qué demonios? ¡Una alfombra a prueba de balas! ¿Contigo? Abajo. Ya van a entrar. Ay, no. Ya valió madres mi... ¡Está mi conmigo aquí! ¡Está conmigo, está conmigo! Muerto, fuese. Esa maldita está adentro todavía. Tu derecha. Mateo, fuse. ¡Wow! El cabrón tiene el vertical. Digo, el diagonal. El agarre diagonal. No, esa alfombra es a prueba de balas. Yo quería matar a los que estaban adentro, güey. Yo ni me estoy durmiendo. Ve a descansar, Yandel. No te preocupes. Ve a descansar, bro. Ve a descansar. ¿Qué? Se expulsó a Luchi de la escuadra. ¿Por qué? ¿Hax? Ajá, ya te pillé. ¿Por dónde entraron estos güeyes? No me jodas que aprovecharon de nada. No, no te escucho. No te entendí. ¿Qué? Que me sacó fallo de no sé qué chingado me puso. Ah, ya te invité otra vez. ¿Qué pedo? Ya te volví a invitar. Entraron por el agujero que hicimos. Tumbaron la pared, la puerta que yo te puse. Creo que en internet está mal. Vas a hacer directo mañana en la tarde. Vaya al baño. Tarde, no sé, bro. Adelante, adelante, ve al baño. No sé, bro. Hoy dije, voy a hacer directo, cuando de repente, ¡pum! Vi y eran las 5 de la tarde, güey. Ya era muy tarde. Tarde, 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 tarde. Y se me olvidó, güey. Challenges. Eso. Estos puntitos siempre vienen bien. Ay, vamos a ver otra partidita, a ver qué pedo. No sé, las estrategias ya no están rindiendo, güey. Y una alfombra a prueba de balas. Así o más, cabrón. En serio,
Esta de aquí que yo le decía a Duchi. Esta combinación. Es increíble, ¿eh? Esta combinación. ¡Jesus! Como esta arma, como este arma no tiene tanto retroceso. El arma se convierte en una. En literal, o sea, valga la redundancia, en un arma que se controla muy bien. Vale. Ahí voy, ahí voy. Aprovecha y colócale el cañón largo al arma de Frost. Vas a ver que es no un mami. Cañón largo. Igual a Castle. Sí, sí, en la escuadra, ¿verdad? Sí estás, sí estás. Cañón ampliado es. Ajá. Bueno, cañón largo, cañón ampliado. Parece silenciador. Un silenciador súper delgado. También hazle lo mismo a Castle. También colócale la... El cañoncito largo. Yo a Castle lo tengo con eso. A ver, voy a mirar. Sí. El arma de este güey llega al 42 de daño. O sea, no mames. Y estas son armas que son súper fáciles de controlar, así que ves. Me chingué al Buck de solo 3 disparos al cuerpo. Creo que el arma de Kaid también se le puede colocar cañón largo. Sí, mira. 40 de daño. Vale, vamos a hacer nuestra strat. Ya las estrategias no están funcionando, ¿eh? O no sé si es por la falta de práctica, que no las tenemos, pero... Se siente raro. Igual este mapa no toca. En clasificatoria este mapa, ni lo miramos. Ay, mami, sí toca. Uy, de vez en cuando. No. Qué pacho. Ah, por cierto, te iba a decir que en club, ¿te acuerdas que hay la de CCTV? Ajá. ¿La de Kaid? Ajá. ¿Y Bandy? Te iba a decir que en lugar de C4 llevaras... Y no le alcanza. Llevaras alambre de púas y que colocaras la garra a nivel del suelo para que agarraras la pared y el alambre de púas. Y el alambre de púas lo colocas en la dronera. ¡Uno! ¡Oh, que refuerzo estas dos paredes! ¡Ay, Dios santo! Voy contigo por si las moscas abren. What the fuck? ¿Tienen Twitch? ¿Sí la traen? Pues destruyeron las dos miras de mira. Tal vez las abrió ella. Ay, con nosotros. Con nosotros, con nosotros. Sí. Deja de verlas, cabrón. Deja de verlas. Es glass. Sí, mami, pero no tiene ángulo hasta atrás. Y además con disparar al tuntún, el güey se asusta. Esta arma se ve muy graciosa con el cañón largo. Yo cubro por aquí, tú cubro al otro lado. No puedo ir para allá, están los dos allá cubriendo. Ok. Dashing aquí. ¡Ay! ¿Cómo me ganó eso? Ella también tiene láser.
Eso le va a dar confianza para entrar en 3, 2, 1. ¡Oh, soy un abuelo! Y la reventé también. Ah, ¿en serio ese güey se dejó matar? Oh, ese güey es horrible. Pone dos miras y las rompe. Está loco. Está loco. Ay, tuvo una suerte la Ash. Es que no sé por qué apunté tan mal. Kite. ¿Ah, quieres jugar con Kite? Ah, dale. Juego con Kite. Juego con Kite. Aprovecho yo y pruebo esto. ¿Trajiste la Shari? La Chorty. Vale, tú electrificas las paredes, las tres paredes, quitas de allá. No. A ver, usa la otra aquí. En estas tres. No, mami, déjalo así. Electrifica la de la mitad. Tron drone. No, o sea, ¿qué? No. A mí también me sobró una, Ah, por cierto, abre la trampilla, mami. Para que salgas corriendo de ahí. Por ahí. Si se pone feo. Sí, abrieron por aquí. Ahí vienen todos. Dicho y hecho. Vale, cubre la puerta. Yo juego aquí. Por si tratan de abrir. Eso, correcto. Listo, le rompí algo. Van a abrir. Ay, se me subió el pin. Tiene la hoja. Tenían. Bien hecho. No pone bien el escudo y por un pedacito se miraba. Voy a darle la vuelta, mami. Ya no pueden abrir, ¿vale? Ok. Ay, no puede ser. Hay varios arriba. No te preocupes, por ahora todo va bien. Me están viendo por aquí. Mate a ser Mike. Excelente. Bien hecho. ¡Woo! No pudo abrir ese imbécil. Uy, no. Debí traerme las demás baterías. Bien hecho, mami. Cocina, cafetería. ¿Abajo? No. Me fueron todos arriba. ¿Tanques? Ni solo hacen 27 de daño estas armas. Las MP5. Y con el cañón largo hacen 30. Por huevo sí se necesita la empuñadura vertical. Si haces ese combo. Vamos a ver cómo se comporta con el cañón largo. Secure the area. Keep the bombs protected. Hola. No somos libres. Hola. 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 A ver, voy a colocar este aquí. Buena esa, mami. ¡Y!
¿Dónde vas a jugar, mami? Hola. Ah. Hola. Espera, no. Tengo la mejor idea. Colocarla en diagonal. Así. Listo, estás encerrada en tu conito. Ten cuidado con la dronera, te ven, bla, bla, bla. Claymore. Y a Mimir. Por Dios, tienen un chingo de retroceso ahora las armas. No, sí es controlable. Bueno. Uy, el pulso. Genial lo que se llevó ese güey. Tengo a alguien arriba de mí. Ay, ya iba a matar el dron de Echo. Está aquí, ya Sosa. Dale. ¡Ay, Dios! Uh-oh. Espera. No, 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 no. Vale, Osa está fuera de la ventana. Sí. Es tuya Osa, ¿eh? Cuando entre. Queda Osa. No creo que esté aquí. Sí, está ahí. Bien hecho, mami, bien hecho. Se enfocó más en la cámara, muy buena. Se enfocó más en la cámara. Que en lugar de mirar hacia arriba. Vale, ay, aquí es cuando ya empezamos a, ya empecé a flaquear la cosa. Si quieres, si quieres tráete una osa. Intentamos abrir la de siempre. Ok. ¿La puedo llevar a Cali? Llévala, llévala, mami, llévala. Pruébala, a ver. ¡No! ¡Este güey quiere el arma de Ash! ¡Maldito! ¡Tiene el arma de Ash! ¿Y ese rango cuál es? ¿Cuál? El del güey ese, era verdecito. Ese creo que ese es el de o es, el de esmeralda o el de diamante. Es que no sé, mami, lo revolvieron todo. Ok, trajeron un castle y el último no sé quién es. Podemos llegarles por atrás, mami. Uy, qué pedo con la... Está destruyendo todas las paredes, está loco. Vale, cerraron aquí. No han reforzado ni siquiera esa pared. Ni la de acá. Podemos entrar como si nada. Qué asco ese cabrón. Yo no sé por qué no tengo esa arma. No me ha salido. ¡Maldito! ¡Se la adiviné, güey! ¡Le vi la cabeza y todo! ¡Justo se volteó! ¡Me tomo! Pipipi. Sigue ahí en la misma puerta, ¿eh? Ten cuidado al salir. ¿Cuál es? A la de arriba, tuyo. ¿Pero a tu cuál izquierda, de las dos? Ay, mami, la otra es una ventana. La única puerta es esa. Sigue ahí. De todos modos, sigue ahí. Sí. Le mataron. Le mató Blitz. Voy a ver al Blitz, a ver qué hace. Está cagado ese güey. Tiene un chingo de miedo. Bueno, aquí yo creo que ya no pinto nada ya. Ah.
No mames, que esta. Ah, lánzale hoy tu habilidad. A la mira. Ay, Dios. Dispara el tuntún, mami, tú lo viste. Usa tu memoria. Mira, si no te atraviesas, mucho mejor para mí. ¿Qué? ¿Sí la rompió? Ah, sí la rompió, a huevo. ¡Rayos! Ya está salir llevando. El glass se va a llevar, salir llevando un tiro, mami. Ten cuidado. Sí, ya me di cuenta. Ahora sí ya puedes empezar a presionar. Están los dos ahí metidos. Rompe la alarma, mami. ¿Ontan? No lo arriba miro. De ti, mami, atrás de ti. Puedes entrar a plantar detrás de la bomba, rápido. Detrás de la bomba, ahí no. Tarde, me puse aquí. Blitzcurve. Buena posición. No, mami, cúbrelo a él. Bien hecho. Está ahí, ya sabes que está ahí. Mírala. Bien hecho. ¡Se la llevaron! Dos headshots. Atentos, dos headshots. Dos headshots. Mami, la alarma estaba atrás de ti arriba. Es que no me quería arriesgar. Tienes al Blitz ahí. Son en esos momentos puntuales en los que tienes que actuar rápido. Recuerda que les estás dando información. Y. Quiero como Cali. Si tú quieres, mami, si tú piensas eso, o sea, adelante. Ah, no piensas bien, ok. Porque yo soy malo con ella, así que lo que yo diga es puro choro. El Eddie sí me da. Y otra vez el pinche loco este. Ay, sí. ¡Ah! Descansa, Yandel, descansa, bro. Sí, bro. No, qué rico dormir ahorita, güey. Ah. Una más, mami, ganamos. Sí, mami, lo estoy viendo. Muy bueno. Excelente. Y está temblando. ¿Qué? El dron está temblando. Ay, yo pensé que el güey va. No, yo no dije de esa manera. Si no, lo hubiese dicho asustado. Está temblando y yo. No me digas eso. El dron. ¡Ah! Se la comió por animal. Ay, voy a intentar hacer lo mismo de antes. Idiot. Están viendo la cámara, ten cuidado. Ya vienen, van a presionar, están presionando. Creo que es el castle. No hay nadie. Cúbreme, mami, la puerta. ¿Será que tienes ángulo? Sí, vale. Muy buen ángulo. Ellos también tienen buen ángulo, ¿eh? De ti. Vale, se está acercando Valkyria. Valkyria se está acercando.
este güey. Ay, bro. Y se fue a dormir con los peces. La banquera dijo, ole. Atrás no viene nadie, te estoy cubriendo. No, este güey me la sacó de quicio. ¡Me echa la culpa a mí! ¡Me echa la culpa a mí! ¡Estoy disparando! ¿Está escuchando que estoy aquí? Disparando? Sí, hace rato, mami. Es que te estabas cubriendo mientras... Bueno, imagina. Mientras escribía. Por eso no me moví. Ah, no, bueno, genial. No, sí me bota que el perro. Segundo. Ah, no, mami, ¿estás bien? Mira, 6 bajas. Hiciste más que todos nosotros. Lo voy a reportar por sabotaje, por ojete. ¡Qué animal, güey! Estoy disparando y se ponía a cruzarse. Ay, no. Bolsita. Ah, yo tampoco me la gané. Che menso. Ah. Una más de clasificatoria. Y ya. ¿Segura? No sé si tú quieres seguir jugando. Obviamente quiero seguir jugando, pero ¿en serio quieres jugar clasificatoria? ¿Segura? ¿Tú qué dices? Pues yo ya le empecé. Vamos a ver si no perdemos rango. Que tú ya estás pues en ceros. Y yo estoy a chingo de puntos de abajo. A 24 puntos abajo. Tengo que ganar con 23. Me van a dar posiblemente. Qué porquería. Qué bonito momento en el que logramos ir juntitos y de repente, ¡paf! Otra vez. Otra vez pasó la desgracia. No es mi culpa. Y el Dr. Disrespect ya llegó a oro, no mames. Bueno, es que también se juntó con puro pro. Él consiguió el sueño que yo tenía en 2 días de directo. Ay, Villa. No juegues con Mira, Mali. Mami. Mali. ¿Cómo? ¿Quién no es Mali? Y decían que eso es? No pasaba en la vida real. ¿Quién es? Nadie, mami. Iba a decir mami, pero dije Mali. Y dicen que eso no pasa en la vida real. Ojo, cuidado. ¿Cómo así? Pues ya sabes que digamos, juegas a Stop. ¿Has jugado a Stop, mami? O bueno, no sé cómo lo conozcas en tu país. Que ponen el nombre de una morra y dice, ¿quién es ella? ¿No? Sí. Básicamente es eso. Que dice, nombre de mujer. Y el güey dice un nombre que se le viene a la mente y ya dicen, ¿quién es ella? ¿Por qué lo nombraste tan rápido? Y el güey todo, ¿what the fuck? Déjame procesarlo. No, aquí tenía unas cámaras buenísimas con Valkyrie y perdí el video. Ay, mami. Yo te iba a decir que trajeras a Bandit y yo traía a Jagger. ¿A quién? A Bandit. O Kaid, no. Si quieres, Kaid. Eso me agrada más. Que no me gusta el arma de Bandit.
Ay, mami, si está. Es igual que la de Kai. Uno de aumento. Ah, cierto, que tú juegas con la Shori. Es que yo iba a jugar con. Vamos a jugar dentro de punto. Vamos a hacernos fuertes dentro de punto. Vale. ¿Vas a electrificar estas dos paredes? Y la de acá atrás. Mami, ¿por qué te fuiste allá? Ah, yo vi que apuntaste aquí. Sí, mami, las paredes. O sea, las paredes. Apunté aquí, adentro. ¡Ah! Colócalo aquí, mami. Yo te iba a decir que lo colocaras. Creo que aquí. Voy a mirar si electrifica también a la otra pared de acá atrás. Yo creo que no. Sí, mami, la electrificó. Okay. Y la pared de ¿Y atrás, mami, la. Ah, sí, esas refuérzalas. Pero la de acá atrás. Espera, ahorita me La marca. electrificas. La ¿Cuál? de la bóveda, mami, la de la bóveda, la que está allá atrás. La electrificas también. Si quieres asegurar más tiempo la garra, creo que puede. Intenta colocarla por aquí. O por acá a este lado. No sé. No, no llega. Ingéniatelas. Ahora sí. Genial. Oh. Ese güey no debería estar romeando. Ay, Dios. No hay nadie cubriendo la bomba B. Sí, ahí No hay está. nadie. Está entrando. Están plantando. Mami, tu C4. Ya lo tiré y destruí. Está allá al fondo. Ay, me ganó en reflejos ese güey. Ay, no sé ni dónde ponerme. Tienes que moverte, mami. Tienes que presionar. Yo lo iba a coger por la espalda. Es que en este punto falta una trampilla. Justo aquí donde estamos, falta una trampilla para poder escapar y rotar. Y ese roamer que teníamos en nuestro equipo, qué asco, en serio. No mames. No sé quién llevar. No, sigue trayendo a ese güey. Creo que voy a traer mejor a Banti también. Electrificamos todo. ¿Traes caso? ¿No? Es que la van a abrir muy rápido, mami. Si vienen con Ace o con flores, no tiene sentido. Mira, trajo Warden para ver a través del humo. Y aquí. No, no dije nada. O bueno, sí. Podías traer tú los alambres de espinos. Yo podía electrificar esta, pero bueno. Me sirve. Entró un dron. Located by op, located a bomb. Get ready to
Me va a tocar jugar afuera. Ay, Dios. Atenta por lo que pueda pasar, ¿vale? No, a ver. Vienen por fuente, traen una gridlock. Y otra vez el Flores. Trajeron una cable para quitar las baterías. Traen un Ace. Ay, Dios santo. No está. Tengo a uno conmigo. Creo que todos vienen por el otro lado. Ah, ya entraron. No dije nada. Trágate la pinche. Tengo ahí conmigo. De flores. Muerto Ace, voy a dar la vuelta. Al fondo hay uno. Oh, oh, ya entraron. Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta. Aguanta, aguanta, aguanta. Mataron al que estaba plantando. ¿Cómo sabe que estoy ahí? ¿Qué? De repente solo dijo, voy a girarme. Uh-oh. Detrás de ti. Ay. Este güey te vendió. La Sammy. Me han plantado, La Sammy te vendió horriblemente, ¿eh? ¡Wow! Faltando 5 segundos. No sé, ese güey está raro. No, 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 no. Solo tiene una suerte increíble. Yo le llegué por la espalda, nomás se giró. Y de repente dijo, oh, mira, hay alguien ahí. No, en mismo lugar ya no. Wow, eso fue increíble lo de ese cabrón. Esto está perdido, jóvenes. Tiene sentido. No, es que estas mirillas, ninguna se ve algo. Con ninguna se ve algo. Con ninguna. Le di en la cabeza al Ace de pura chiripa. ¿Qué fue ese latigazo que pegó esta arma? No, esta partida la veo mal. No, justo no tenemos ataque aquí. Buena esa. Rana Buck. Echa un pequeño vistazo y deja las cámaras, ¿vale?
Listo, están contigo. Ah, no. Están aquí. Va a meter dron. ¿Saltó alguien? Está en la escalera, ¿vale? Creo que hay dos adentro. Gridlock está abajo. Tengo a alguien cerca de mí, pero... Maldita. Son las escaleras. Dash. No tengo. Tenía una cámara, ¿qué pedo? ¿Qué pasó con ella? Aquí está. No dije nada. No miro a Flores por ningún lado. La tiene la Thorn. No piques. Ay, Dios, es un débil. Just a little patience. Ah, uy. No, aquí no tenemos ataque, estamos jodidos, jodidos. No sé qué hacer aquí. Puedo llevarme a Fuse y hacer una fiesta allí, pero es que me da culo de que no tenga... Que traigan a alguien así... Bandit. No había visto el nombre de Termite. The motherfucker. El motherfucker. Use your drone to locate a bomb. Ay, ¡es ay. El mejor pinche nombre de la vida! La moda foca. Vale, tienen una... Valky. ¿Viste su cámara? No me viste, Capca. No me viste, mamón. Ay, sí, mamón. ¿Viste la cámara donde la dejó la Val? Aquí. Ahí. Vale, es importante tener esa información. Voy a ver tu dron un momento. Ok. Creo que la puedo destruir apenas suba. Cámara tan mala. La voy a marcar. Sí, dale, dale, dale. Espera, espera. Ahí. Listo. Sube rápido y con cuidado. ¿Tienes claymores o granadas? Claymore. Vale, ahorita se te hace una claymore en la ventana, ¿ok?
Ay, tiene una clash, no puede ser. ¿Está aquí adentro? Sí. Está ahí. Espera, 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 espera. Ella no sabe que estoy en la partida. ¿Sigue ahí, mami? No, se fue. Vale, solo voy a dejar colocado esto. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡No! Cuidado. Está aquí. Está disparando a la puerta. Aquí está la desgracia. Mami, distráela. Estamos perdiendo demasiado tiempo. Estamos perdiendo demasiado tiempo. Haz ruido, haz ruido. Carajo. Esto está fucked. Ahí está Valkyria también. Por la ventana, cuidado. Estoy dentro, mami. Rápido. Yo corro en la otra puerta, donde está la clash. Voy a abrir aquí. Muerto uno. Ay, no. ¡Planta, animal! ¡No! Ah, es que se ponía ahí justo. ¿Qué pedo con el ritmo que muestra lugares que estábamos jugando? ¿Cómo así, mami? Ay, me salió que en repetición y estaban mostrando la cocina. Ah, sí. Ah, hubiese sido mejor que te hubieses venido con nosotros. Justo si hubiera tenido yo el SEDAC, yo hubiera plantado detrás de la bomba porque ahí no había nadie. ¿Hasta dónde se sabía? ¿Eh? ¿Hasta dónde se sabía? O sea, no había era 100% nadie. Verídico de que no hubiera nadie. Hubiera puesto un escudo y pum. No, ya había matado a uno yo. Fuck. ¿Quién era la que quedaba la Maté clash? ¡Maté a la clash! Me le acerqué a la clash y la acuchillé, no mames. Ella se quitó el escudo y la acuchillé. Ese güey debió meterse más a la barra. No, no vamos a perder otra. Me cago en la chingada. Verde, no cambié de personaje. Se me olvidó. Se me olvidó 100% real, no fake, un league mega. Hay alguien aquí. Estaba ahí la Frost. La Frost estaba adentro del baño. Ah, por Dios, me destruyó. ¿Qué pedo?
Vale. Esto se movió. ¿Qué hago para matar a este güey? ¡Ey! ¡Buena! Hasta que reaccionó el güey este. Voy a abrir esta, mami. Te abrí la pared. Hay alguien al fondo, pero... Me mató la Libby al fondo. Pero cómo me ve la cabeza. Cruzó. Está aquí. Ay, Dios. Planta, planta, planta. La Libby está aquí. Aquí está, aquí está, aquí está este güey, este güey, este güey. Yo sé, mami. Por ahí está, por ahí está, por ahí está. ¡Lo sabía! ¡Me lo imaginé! ¡Me lo imaginé! Mi mente me dijo pilas, güey. Hay una trampa ahí. ¡Boom! ¡Fuck! ¡No me lo creo! ¡Me lo imaginé, güey! ¿Por qué la mente del humano es tan fuerte? ¡No mames! ¡Por Dios santo, hermano! ¡Jesus! ¡Esto es increíble! ¡Me lo imaginé! Dije, aquí hay una trampa. ¡Pras! ¡Nada más! ¡Nada más fue pensarlo! ¡Qué pedo! Ay. Ah, eso fue increíble, mami. Eso fue increíble. Es que dije, o sea, nomás dije, aquí hay una trampa. Aquí hay una trampa. Es decir, fue en un microsegundo que lo dije. 100% real, no fake, un link mega. Te cumplió. ¿Quieres jugar sí. otra? Yo creo que ya no pienso. Bueno, no pasa nada. Sí. 1:47 Sí, estuvo bien, estuvo bien. Ay, no. No, pero solo ganar una, no. Estamos mal, todavía no podemos volver a jugar esto. No podemos volver a jugar Ranked. No nos sirve. Ah, por Dios. Por Dios, por Dios. ¿Cómo es tan fuerte la mente humana? No mames. Hasta dije, ¿será que miro abajo? ¿Requiso? No. Por eso bajé un poquito la mira para... Dije, ¿será? No mames. Todo se puso en contra. Es increíble. No, pero le hice, lo mataron muy rápido. No sé qué estaba mirando. Bueno, mami. Bye. Ay, bueno, muchachos. Vamos a terminar el stream aquí. ¿Dónde está? Ayo. Ayo. Vamos a dejar el stream aquí.
right now. Qué caos, qué caos, qué caos. Ayo. 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 Bye. Bye. Hey, pero estaba haciendo bien con Ash. Y creo que Ash es una buena opción para abrir esa pared en lugar de Thermite. Como si el 70% de las veces no fortifican esas paredes. Yo creo que un Thermite ahí. Genial. Vale, mami, voy a cortar el stream. Bye, bye. Ayo. Ayo, ayo. Vale, muchachos. Ay, Dios, la mente humana es... es una otra historia, hermano. Es otra historia la mente humana, cabrón. Es increíble. Nomás fue pensarlo y se cumplió. Pues bueno, muchachos. No sé qué más podemos hacer aquí. Aunque está temprano, no sé. ¿Qué más podíamos hacer? Podríamos, perdón. Dios, se me quemaron las neuronas. Una actualización del Battlegrounds. Pues no sé. Ah, qué caos. Bueno, muchachos, espero les haya gustado el stream. Nos vemos en la siguiente. Bye.